Señoras y señores, buenos días. El Servicio Meteorológico Nacional le informa. Se acerca mucho una onda tropical, la número 6, está en el Mar Caribe y que para esta tarde-noche comenzará a tener efectos sobre lo que es el oriente de la península de Yucatán, Quintana Roo. Habrá para este día nubosidad aislada en la península, algunas precipitaciones moderadas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por otro lado, le recordaré que la onda tropical número 5, el día de ayer por la mañana, se disipó en lo que es estrictamente el oriente de la Mesa Central, lo que es Tlaxcala, Puebla, un poco Hidalgo, incluso tenía todavía efectos sobre Veracruz y el occidente de Oaxaca. Se disipó, pero que el país sigue recibiendo bastante humedad, bastante nubosidad de ambos océanos y que las precipitaciones se reparten en toda nuestra geografía. Todos los estados del país tendrán capacidad para recibir un poco de precipitación ligera, moderada en todo el norte del país, muy dispersa, pero que va aumentando conforme vayamos al sur, toda la franja central de la República, con precipitaciones de moderadas a muy fuertes, en el sur también muy fuertes, en el sureste de fuertes a muy fuertes, y, insisto, lo que es la península de Yucatán, moderadas. En tanto que las temperaturas continúan siendo elevadas en todo el norte de la República Mexicana, el día de ayer en la presa Cuauhtémoc, en el estado de Sonora, 45 grados de temperatura máxima, que fue la más elevada en la República Mexicana, y que los valores se mantendrán ligeramente al alza, pero así lentamente, paulatinamente al alza, porque va bajando el contenido de nubosidad en la República Mexicana. El día de ayer en el puerto de Acapulco, sin ir más lejos, tuvimos 33.9 de temperatura máxima, ya se recupera también esta región. En tanto que en la Ciudad de México esperaremos una temperatura máxima este mismo martes entre los 21 y los 23 grados Celsius, el cielo medio nublado a nublado, y con precipitaciones moderadas, ocasionalmente fuertes, esta misma tarde y noche en la capital de la República Mexicana. Es lo más importante que le tenemos a usted este día. Síganos por Twitter, @huracanconagua. Comisión Nacional del Agua.